En primer lugar, saludar a todos los presentes, autoridades políticas departamentales, nacionales, policiales, militares y religiosas, y a la ciudadanía toda, a los niños y adolescentes que se encuentran hoy acá. Es un gusto que nos acompañen en esta fecha tan importante para la historia y para el presente de nuestro país. Me genera mucho orgullo el hacer uso de la palabra en un día tan significativo para todos los uruguayos, un 18 de julio, en un nuevo aniversario de la jura de la Constitución. Es de orden hacer una referencia histórica y por ello pretendo recordar a aquellos que luego de mucho, mucho esfuerzo y en un proceso prolongado lograron formular un documento que sentó las bases y principios para el nacimiento de nuevo Estado. Y casi a esta misma hora, en la ciudad de Montevideo, desde el balcón del Cabildo de Montevideo, pero acompañado por el pueblo reunido en la Plaza Matriz, comenzaban las actividades de la jura encabezadas por aquel entonces gobernador Juan Antonio Lavalleja. Ese 18 de julio de 1830 se terminaba de forjar la independencia del país, aquella gesta histórica que comenzó Artigas en 1811. Se consolidaba en un Estado de Derecho a través de la Constitución de la República, nuestra Carta Magna. Dábamos comienzo a una nueva etapa en el país, sentando bases sólidas para un Estado democrático. La jura de la Constitución no fue solo un acto formal, sino que significó la consagración de nuestros derechos, libertades, obligaciones y deberes con los ciudadanos, consagrando, garantizando la igualdad entre todos los orientales. Se trató de un instrumento jurídico avanzado para la época y lugar. Consagró la distribución de los poderes del Estado. Estuvo por encima de los caudillos y de los partidos políticos, considerándose una garantía de vida civilizada y un símbolo de orden al que los ciudadanos se sometían. Nos organizamos como Estado soberano e independiente con el nombre de República Oriental del Uruguay. Por eso, en este día tan especial, de tanta incidencia para la vida de nuestro país, los invito a reafirmar nuestro compromiso por el respeto a nuestra ley primera, por el respeto a los derechos humanos allí consagrados, comprometiéndonos a la defensa de nuestra Constitución. Las bases y principios que nos rigen hoy en día y que datan de 1830 son los que nos otorgan la solidez institucional que tiene nuestro país y que es admiración de todos. Por eso, hoy celebramos aquellos que el 18 de julio de 1830 estuvieron allí, pero mirando hacia el futuro, sabiendo que está en cada uno de nosotros la construcción de un Uruguay mejor. ¡Viva la Constitución de la República Oriental del Uruguay!